Muy buenos días. Les damos la bienvenida a la quinta sesión de las transmisiones EduTics. Mi nombre es Cecilia Zavag y los estaré acompañando en esta cápsula de información. El día de hoy hablaremos de la herramienta Powtoon. Bueno, ¿cuántas veces como docentes o alumnos hemos hecho presentaciones en PowerPoint u otras aplicaciones de temas que nos apasionan, pero sabemos que podrían ser muchísimo más atractivas? Esta herramienta Powtoon fue diseñada precisamente para eso, para crear diseños atractivos que capten la atención del espectador y aparte estén personalizadas con la información que queremos mostrarles. Es un gusto para nosotros tenerlos aquí y vamos a comenzar con la explicación de esta herramienta. Para empezar, debemos de contar con un buscador. En este caso, yo tengo Google Chrome y en el buscador vamos a teclear Powtoon. Así como lo pueden ver en la pantalla, es como se escribe. Y la primera opción es la correcta para poder ingresar a la página. Aquí me aparece la interfaz de la página en Powtoon y siempre me va a aparecer, cuando menos en esta computadora, la opción de traducir. Les recomiendo aceptar la traducción. Si ustedes le ponen que no, pueden simplemente al lado de la estrella del buscador clic en traducir esta página y simplemente se traducirá. Les presento la interfaz de Powtoon. Aquí nos da toda la información que nosotros podemos requerir para que se puede utilizar. Se puede utilizar para el trabajo, para la educación, de forma personal. Por ejemplo, de forma personal podemos crear invitaciones, podemos crear videos para, no sé, para una boda, para un cumpleaños. Entonces, es una herramienta que se puede acoplar a las necesidades de todos los espectadores. Yo inicié sesión. Voy a salir para que ustedes vean. Esta es la interfaz. Y aquí aparece el iniciar sesión o registrarse. Aquí yo me puedo registrar y veo, es como en cualquier página. Voy a registrarme con mi primer nombre, mi último nombre, mi correo y me llega un correo de confirmación. Ahora, si yo quiero iniciar sesión, simplemente tecleo mi nombre y mi contraseña y me aparecen las mismas opciones de la interfaz del inicio. Estas son las funciones de Powtoon. Podemos hacer presentaciones, anuncios de video, videos infográficos, videos de marketing, videos explicativos. Aquí tenemos las plantillas que podemos explorar. Si nosotros necesitamos seleccionar la categoría de plantilla, ya sea trabajo o personal, tenemos en educación, por ejemplo, podemos seleccionar la opción de profesores. Y me aparecen distintas plantillas que yo puedo utilizar. Muy bien. Si yo, por ejemplo, quiero crear un video infográfico, una línea del tiempo, aquí, yo puedo seleccionar esta. Si yo no sé qué tiene esa línea del tiempo, me aparece un ojo que me dice la vista previa de esta plantilla. Lo silenciamos y aquí podemos ver la plantilla. ¿Cómo se vería si nosotros la editamos? ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver cómo se desenvuelve y si nosotros sí queremos esa plantilla, podemos seleccionar este botón que es un lápiz para personalizar esta plantilla. Ok, me aparece, se está cargando y ahí yo puedo editarla a mi gusto. Por ejemplo, poner diferentes tipos de años, más imágenes, lo que yo quiera. Que en estas plantillas normalmente me aparece una marca de agua que dice Pro Más, que podemos ver aquí. Yo normalmente hago las plantillas desde cero para que no me aparezca esta marca de agua, que aunque no impide que yo vea la información, no es tan estética o no me gusta a mí cómo se ve. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una plantilla desde cero. Muy bien, cerramos todo aquí. Me voy a Powtoon porque al parecer no pude ingresar. Aquí yo ya tengo mi sesión iniciada. Aquí me puedo dar cuenta en el botón del lado superior derecho, Cecilia Sabá. Y yo quiero hacer una plantilla nueva totalmente.
¿Sí? Aquí yo tengo mis Powtoons. Aquí me aparece esta opción de un Powtoon desde cero. Eso es lo que vamos a hacer. Damos clic aquí. Y se carga una plantilla totalmente en blanco. Ok, aquí pongamos atención en lo que me dice. Hola Cecilia, escojamos un look para tu Powtoon. Yo puedo hacer un look moderno de pizarra, de dibujos animados, una infografía o real. ¿Esto en qué me va a dar diferencia? Pues en los ítems que me muestre o en las opciones que me muestre para editar. Supongamos que yo quiero un de moderno, con personas de este tipo de dibujitos. Si yo me arrepiento y ya no quiero ese tipo, simplemente doy clic aquí donde dice Moderna Age y me aparecen las distintas modalidades que me permite utilizar Powtoon, ¿sí? En este caso, yo sí quiero esa plantilla o ese tipo de Powtoon. Muy bien. Primero les voy a explicar aquí arriba. En este mis Powtoons, si yo le pico aquí, le voy a abrir un enlace en una pantalla nueva. Me va a llevar a mi página principal, ¿sí? Esta modalidad o el Powtoon está guardando continuamente todos los cambios que yo le haga a mi plantilla. Entonces, ustedes no se tienen que preocupar por guardar. En todo caso, si su internet no está en excelente condición, le pueden poner en salvar o save, que va a aparecer en inglés, y simplemente se guarda, ¿sí? Aquí viene el título del video, yo lo puedo cambiar y aquí le voy a poner un título, que es ejemplo. Muy bien. Ahora, aquí tenemos en este botón los tipos de edición. Por default estaría en edición rápida. Yo les recomiendo que le pongan estudio completo. En estudio completo a mí me permite tener estos botones de acalado. Y estos botones son los que me ayudan a editar, ¿sí? Muy bien. Ahora tenemos si mostrar la cuadrícula para ver si está derecha la imagen o si está en la mejor proporción que podría estar. Pero también tenemos si lo queremos, por ejemplo, este es horizontal, está diseñado para Facebook y para YouTube, que se los recomiendo porque es lo que necesitamos en realidad. También tenemos para Facebook e Instagram y para celular. En este caso vamos a utilizar el primero, ¿sí? Muy bien, les voy a explicar los botones. Tenemos diferentes tipos de botones. Está el botón de escenas. Las escenas son simplemente el fondo de mi plantilla. Muy bien. Por ejemplo, aquí me aparecen, como yo tengo este tipo de Powtoon, me van a aparecer plantillas de este tipo de Powtoon. Si yo le pongo que quiero que sea de dibujos animados, me van a aparecer diferentes tipos de escenas. ¿Sí? Por ejemplo, una escena de introducción. Pues yo puedo buscar aquí lo que yo quiera y me aparecen diferentes opciones. Me gusta esta. Le doy clic y me aparece esta escena de inicio. ¿Sí? Si yo quisiera otra escena diferente, pero de otro estilo, simplemente me voy al otro estilo. Y, por ejemplo, una situación, yo quiero que esté en una situación, entonces lo selecciono. Si es que me arrepintiera de la primera escena, ¿sí? Estas son escenas ya creadas. Por eso les decía al principio que yo prefiero una plantilla desde cero, porque estas plantillas o estas escenas, si yo las pongo desde una plantilla ya prediseñada, me van a aparecer la marca de agua. Pero aquí, como es desde cero, no me aparece nada. Simplemente es un poquito más de diseño o de trabajo. Bueno, yo puse el Powtoon de Cartoon. Y le voy a poner el intro, el primero que vimos. Muy bien. Tengo este Powtoon y este intro. Muy bien, ya no quiero ver intros, entonces simplemente le pico otra vez aquí y me desaparece. Puedo ver todas las opciones que me dan las escenas y
En las escenas que no son gratis, maestros, les va a aparecer el botoncito de Pro o Pro Más o Beta. Es depende. Si yo selecciono una Pro, me va a aparecer la marca de agua, ¿sí? Entonces, simplemente para que ustedes tengan cuidado con eso y se pueden dar cuenta muy fácilmente. Muy bien, yo ya tengo esa escena saludándolos a todos. Y supongamos que yo quiero cambiar mis títulos. Yo tengo aquí los elementos, pero yo quiero cambiar mi título. Y yo le voy a dar doble clic, como en cualquier título que yo quiera modificar, y voy a poner bienvenidos. Simplemente lo borro y sigue el segundo botón, que es añadir texto. Podemos añadir un título desde cero. Aquí sí lo puedo seleccionar todo y escribo. Bienvenidos. Muy bien, esto es para poner texto. En el texto o en cualquier elemento me van a aparecer botoncitos. El engrane es para editar. Si yo lo quiero poner de color amarillo como estaba, un poco más tenue, yo lo pongo de ese color. Si yo lo quiero en cursiva, lo pongo en cursiva. Si yo lo quiero más grande, lo puedo poner más grande. Y aquí está el tipo de letra. ¿Sí? Tipo de letra. Muy bien. Supongamos que yo quiero que me aparezca el bienvenidos, pero con diferentes tipos de letra. Ok. En las letras y en los elementos tenemos los botones de efectos. Yo quiero que me aparezca así. Si lo pueden ver, es como si estuvieran escribiendo. Muy bien. Y aquí abajo, esto es muy importante, es mi línea del tiempo. Es cómo se desarrolla mi video. ¿Sí? Miren, esta plantilla, como ya la pusimos desde acá, desde la escena, ya está pues prediseñada. Entonces, así aparecería. Aparecen bienvenidos. ¿Sí? Y es como si lo escribiera. Muy bien. Ahí aquí aparece algo raro, pero bueno. Normalmente aparece como bienvenidos. Si yo lo quiero poner al principio, vemos aquí. Sale una letra rara, pero bueno, bienvenidos. Es por el tipo de letra que está diferente. Muy bien, la línea del tiempo es sumamente importante, maestros. Aquí yo tengo 8 segundos de línea del tiempo. Aquí voy a añadir una nueva diapositiva totalmente en blanco, ¿ok? Para poderles explicar mejor. Yo estoy en mi línea del tiempo aquí, tengo 10 segundos por default en todos, yo puedo agregar segundos. Agregar 12 segundos o quitar segundos. Muy bien. Yo aquí le puse 12 segundos. Imagínense que yo quiero añadir un texto. Aquí tengo las diferentes opciones de texto interactivo o con diseño. ¿Sí? Aquí aparecen los diferentes tipos de texto que hay. Hay globos de texto, hay títulos. Tenemos ahí ustedes pueden explorar. Pero yo quiero un título normal. Y lo quiero con este tipo de letra. Hola. Muy bien. Ese es el texto que yo quiero. Aquí abajo, cada elemento que yo ponga me va a aparecer en la línea del tiempo. Aquí me apareció en el segundo cero. Si yo lo quiero arrastrar para que me aparezca en el segundo 1, por ejemplo, aquí me aparecería ya de default, pero yo quiero que aparezca en el segundo 2. Entonces yo corro mi video otra vez y hasta el segundo 2 me va a aparecer el hola, ¿sí? Pero supongamos que yo no quiero que me aparezca así, yo quiero que aparezca que alguien lo está escribiendo. Yo selecciono mi elemento y me aparecen en la línea del tiempo. En dónde sale, aparece desde el segundo 2 hasta el segundo 12. Yo quiero los efectos de entrada, les voy a poner, le voy a picar a dar clic aquí, le doy clic al elemento y me aparece cómo entra ahorita. Ahorita si yo lo pongo, si yo lo reproduzco, aparece así como un pop. Y ese es el icono que me aparece aquí. Entonces yo lo selecciono y aquí me aparece cómo es que quiero que entre, que lo escriban, que aparezca letra por letra,
De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, que rebote. Y ustedes pueden ver el efecto dentro de aquí, o sea, no tienen que seleccionarlo y para ver cómo se ve. Yo quiero que lo escriban. ¿Sí? Entonces lo selecciono y pico a otro lado. Entonces, cuando yo ponga reproducir, alguien le va a poner hola. Está fallando como que este elemento de la mano. Entonces yo le voy a poner rebotar mejor, para que no nos confundamos. Hola. Muy bien. Ahora, imagínense que yo quiero que este hola lo diga alguien, algún personaje. También tenemos la opción de personajes, que son estos, caracteres. Yo por tener este tipo de Powtoon, que es de cartoon, voy a tener diferentes tipos de personajes. Pero si ustedes pueden ver aquí, pues yo tengo los botones de Pro, que si los utilizo, me va a aparecer la marca de agua dentro del personaje, pero también tengo personajes gratis, ¿sí? Entonces supongamos que yo quiero estos, los de oficina. Y yo quiero que sea alguien, no sé, esta mujer, esta muchacha, esta niña. Yo le doy clic y me aparece dentro de mi escena, ¿sí? Yo la puedo hacer grande, hacer más chica, como yo quiera. Muy bien. En los personajes, maestros. A ver, primero, antes que nada, me salió, como yo puedo agregar un nuevo elemento, me apareció aquí, en la línea del tiempo, ¿sí? Pero yo lo agregué en el segundo 4.5. Si yo quiero que aparezca antes del elemento hola, simplemente lo tengo que mover para el segundo 1, por ejemplo. Entonces, me va a aparecer hola y luego aparece ya la frase. Aquí no sé por qué se está editando la palabra, pero ya me parece normal. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos el personaje que dice Olum, pero en realidad sería Hola. Y a este personaje yo lo puedo editar. Ustedes depende de lo que ustedes quieran hacer. Tengo la opción de la pose. ¿Qué puede hacer mi personaje? Puede saludar, puede estar contento, puede tener una idea. Puede estar escribiendo, porque ustedes podrían agregar una pequeña silla en los de imagen y una computadora y puede estar escribiendo, puede estar triste, enojado y pensando. Muy bien, ¿qué le puedo cambiar? Yo lo voy a cambiar a contento. Entonces, el monito me va a salir contento, en una pose de contento. Si yo le cambio enojado, me va a parecer enojado. ¿Sí? Entonces, esta es la ventaja que ustedes tienen, que lo pueden personalizar a su gusto. Muy bien. También lo podemos cambiar de posición. Si yo no quiero que esté volteando para acá, pues lo cambio de posición. Si yo quiero configurarlo, me puede, lo puedo intercambiar, que también me aparece ese botón de aquí. Yo no quiero ese monito siempre. Siempre quiero este, pero que esté ahí mismo. Pues lo cambio. Lo voy a poner el mismo que estaba. Voy a poner ella. De la pose de contento. Muy bien. Y lo que puedo hacer también es, por ejemplo, si yo quiero que camine. Muy bien. Los elementos pueden moverse de un punto a otro. Por ejemplo, si yo quiero que ella camine de aquí hacia acá, ¿sí? De izquierda a derecha, lo que voy a hacer es seleccionar las configuraciones y le voy a poner mover del punto A al punto B. Muy bien, me aparece esta opción. Yo quiero que ella se mueva de acá para acá. ¿Ok? Y otra cosa, ¿en cuánto tiempo quiero que se mueva? Yo quiero que se tarde un segundo, lo puedo mover aquí. Aquí me aparece, en la línea del tiempo me aparece todo, maestros. Aquí me aparece en cuánto tiempo quiero que haga el recorrido. Yo quiero que se tarde todos estos segundos, 4 segundos, o yo quiero que se tarde solo uno. Por ejemplo, yo le voy a poner hasta el 3, hasta el segundo 3. Cuando esté en el segundo 3, quiero que llegue a este lado. ¿Ok? Muy bien. Entonces le doy clic en otro lado y yo me voy para acá. Le doy clic en reproducir y la monita se va a mover. Y cuando llegue al segundo 3, va a estar del otro lado, donde yo le pedí que estuviera. Muy bien. Ahora, supongamos que Lola, yo no quiero que aparezca después de la personita. Yo quiero que aparezca en el mismo momento y con una ventanita, un elemento de texto
de esto, un globo de texto. Entonces yo voy a seleccionar mi globo de texto. Esto le cambio el nombre, que diga hola. Hola. Y aquí lo puedo hacer más chiquito o más grande, como yo quiera. Lo puedo dar un poquito de vuelta a este elemento también. Yo quiero que diga hola y fíjense, maestros, ¿dónde me va a aparecer? Aquí, porque yo lo puse en el mismo segundo que la monita. Ya me aparece el otro hola después, cuando yo lo puse en el segundo 2. Si yo no quiero este segundo hola, le doy suprimir simplemente y se borra de mi línea del tiempo. ¿Y qué va a pasar entonces? Me va a aparecer hola y la personita se me va a mover. Ok. Supongamos que yo no quiero este hola dentro o al mismo tiempo que la monita. Simplemente le voy a seleccionar el elemento que yo quiero quitar de ese mismo segundo y aquí me va a aparecer. A ver, lo vamos a hacer otra vez. Yo selecciono el elemento y me va a aparecer en dónde está en la línea del tiempo. ¿Sí? Yo simplemente lo quito y lo pongo en otro lado. Entonces, la nubecita me va a aparecer en otro lado. Muy bien. Ahora, si yo quiero quitar el hola también, selecciono el elemento hola y lo quito y lo pongo en otro lado. Lo puedo poner aparte o lo puedo poner junto con la nube. Esto de integrar los elementos me permite que ingresen al mismo tiempo, ¿sí? Que estén en el mismo segundo de la línea del tiempo. Entonces se vería diferente. Ahí ingresaría en el mismo tiempo. Muy bien. Acuérdense de que estos elementos son los elementos de entrada, pero también puedo pedir que salga. Tal vez yo no quiero que Lola aparezca durante toda la línea del tiempo. ¿Qué voy a hacer? Yo selecciono los elementos y digo que yo quiero que aparezca solamente hasta el segundo 4. Muy bien. Pero yo tengo elementos de entrada y también tengo elementos de salida. Pero yo quiero que desaparezca de derecha a izquierda, ¿sí? Y se cambia el iconito, si ustedes pueden ver. Entonces, ¿cómo me aparecería? La monita se mueve y mi nube se va al segundo que yo le dije, ¿se acuerdan? Al 4. Esos son los elementos de movimiento de esta plantilla. Ahora, yo quiero que esté en un diferente fondo. También, ¿se acuerdan que teníamos escenas? Pues también tenemos fondos. Por ejemplo, aquí ustedes pueden explorarlos, pueden ser fondos de color, abstractos, de imágenes reales o de ubicaciones. Yo por ser cartoon me dan estas ubicaciones, yo quiero que esté en esta oficina. ¿Sí? Entonces simplemente ella va a estar ahí y se va a mover. Si yo quiero integrar una imagen de fuera, buscan ustedes, por ejemplo, fondo de habitación. Fondo de habitación animada. Muy bien. Y aquí me aparecen varios fondos. Este me gusta. O uno que no tenga marca de agua. Este. Voy a guardar la imagen en mi computadora. Voy a ponerle guardar. Y me voy a mi Powtoon. Yo puedo integrar también elementos de mi propia, de lo que yo quiera, mis imágenes, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Pues simplemente me voy a medios, aquí, mis medios. Estas son todas las imágenes que yo he integrado. Aquí tengo una foto mía porque ahorita les enseño un tip más. Y yo puedo agregar un medio. Puedo subirla y yo elegí esta imagen. Abrir, ¿sí? Entonces yo agrego una nueva diapositiva y quiero que mi monita esté ahí. Supongamos que es una imagen acorde, ¿verdad? Pero puede estar ahí y puedo desarrollar toda la historia dentro de una imagen que yo quiera. Si yo quiero una imagen, por ejemplo, de un lap, no, de una, ¿qué podrá ser? Bueno, primero puedo buscar aquí. Supongamos que yo quiero que aparezca un carro. Yo voy a buscar aquí en mi buscador. Esto está en inglés, así que busquen en inglés. Ah, mira, si lo traducen, sí aparece en español. Yo quiero un coche.
Me va a aparecer, si se fijan aquí, todas las opciones de coche que hay en diferentes tipos de medios, ¿sí? Por ejemplo, en el fondo, pues me aparecen todas esas que hay. En elementos, en especiales, por ejemplo, este. Este se mueve y es gratis. No tiene el signo de pro. Entonces yo lo puedo seleccionar, ¿sí? Muy bien. Yo puedo buscar ahí o yo puedo buscar un carro. Si buscan un carro aquí, maestros, les recomiendo ponerle o el elemento que ustedes quieran al final, PNG. Lo que cuando ustedes seleccionan una imagen, no sé si alcancen a notar que hay unos cuadritos como grises con blanco atrás. Eso significa que no tiene fondo. Entonces yo lo voy a guardar en descargas y yo lo puedo subir como medios otra vez. Puedo agregar medios. Subir el carro, aceptar. Y el carro me parece sin fondo porque lo busqué como PNG. ¿Sí? Entonces, eso es también un tip para ustedes. Entonces, ya sé cómo mover un elemento de un lado a otro. Ya conocí la línea del tiempo. Aquí, maestros, me aparecen todos los elementos que yo voy agregando. Si yo quiero que un elemento me aparezca después y solo dure unos segundos. Yo aquí tengo que modificar lo que quiero que duren y cuándo quiero que aparezcan. Simplemente es moverlo de lado o integrarlo a algún otro elemento para que aparezcan en el mismo tiempo, ¿sí? Muy bien. Ahora, les pido por favor que exploren ustedes también los otros botones que tenemos aquí. Hay accesorios que son imágenes. Por ejemplo, no sé, me va a aparecer alguna computadora o elementos gratis que me van a ayudar a mí a hacer mi presentación. Tenemos elementos especiales, por ejemplo, este de mi mini yo, que también es gratis. Aquí por eso yo tenía esta imagen. Yo puse mi cara, bueno, aquí me aparece mi cara muy lejos y yo la puedo hacer más cerca. ¡Tatán! Y si ustedes quieren dar una clase y captar la atención de sus alumnos, bueno, pues entonces tengo todos estos elementos de poner mi cara ahí y decir, dar una clase como si yo estuviera ahí, pero desde un monito, ¿sí? Muy bien. Y por último, para agregar música. Ah, aquí tenemos nuestras formas. Están padres estas. También explórenlas. Pueden hacer que se muevan con el de moverse de un lado a otro. Pueden hacer que se muevan a través de la diapositiva y podemos agregar música. Puedo agregar mis voces, añadir mi voz o puedo añadir música. ¿Sí? Aquí en mi música yo es porque ya elegí una canción alguna vez, pero hay música gratis. Estos son pro, pero los que yo puedo utilizar los puedo reproducir aquí y le pongo utilizar, por ejemplo. Esa, yo quiero utilizar esa, entonces aquí me aparece que tiene sonido mi diapositiva. Normalmente mis diapositivas, si yo le pongo sonido a una, me va a aparecer sonido a todas. ¿Sí? Muy bien. Yo puedo eliminar diapositivas, puedo duplicar diapositivas, puedo continuar las escenas, puedo guardar en mis escenas. Si a mí me encantó esta diapositiva, y yo quiero que esté guardada, entonces en mis escenas se puede guardar. Yo ahorita no tengo ninguna. Y normalmente esto es, ya nos pasamos 2 minutos de los que dije que iba a utilizar. Es una herramienta compleja al principio, pero muy, muy, muy útil. ¿Sí? Yo para guardar ya está guardado. Y si yo lo quiero exportar, simplemente en se puso reproducir. Si yo lo quiero exportar. Estos videos, la única desventaja que podría tener es que no los podemos descargar con muy buena resolución. Entonces lo puedo compartir en YouTube. Aquí yo lo compartiría como con mi correo y se sube automáticamente a mi canal de YouTube. Entonces yo se los puedo poner, si estoy en Moodle, se los puedo poner a mis alumnos como un link de Moodle que vean el video. Si estoy en mi clase, lo reproduzco y no tiene mayor complicación. ¿Sí? Así es como se exporta este tipo de videos. Ahora,
Sí, yo me voy a mis Powtoons. Aquí está el video que acabamos de hacer de ejemplo. Yo lo puedo editar. Si yo no lo he terminado de hacer, no lo tengo que terminar en un segundo. Lo puedo editar después, lo puedo exportar después y aquí me va a aparecer. Entonces, los invito a que ustedes también exploren esta nueva herramienta. Por el momento, esto sería todo, maestros. Les agradezco su atención. Esta fue la quinta sesión de EduTix con el tema de Powtoon.